Parece que no has creado una empresa, ¿no? Es como observador ahora. No sé si te sale un botón. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿me oyes? Muy buenas tardes, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo directo de jugandoninux.com. Hoy me acompaña el compañero Canseco. Hola, Canseco. Buenas, ¿qué tal? Bien, bueno, hoy vamos a jugar a la Release Candidate 3, la versión 1.14 de OpenTTD, que es la versión próxima que va a salir. Y bueno, La Canseco, versión 14. ¿puedes comentar un poco qué novedades trae para esta nueva versión? Sí, bueno, en principio la versión es la 14, porque la 1 punto hace ya mucho que se la quitaron de encima. Pero vamos, que sí, este juego es un juego de simulación básicamente en el que llevas una empresa de transportes y básicamente se trata de transportar cualquier tipo de cosa o personas, vaya. En este caso, podrías transportar pasajeros a una escuela para que se conviertan en estudiantes y de ahí para que se conviertan en trabajadores. Pero esto es un mod del que ya hablaremos ahora, más adelante. Estoy teniendo un pequeño problema técnico. Disculpa la molestia. Volvemos en un momento. Thank you.
Hemos vuelto. Disculpad, no sé por qué había un problema que no escuchaba a Canseco. Canseco, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. Alto y claro. Vale. Los que estéis en el chat, ¿nos oís bien a los dos? Pues bueno, vamos a empezar. Ok, pues lo primero es que tendría que salirte un botón para crear una empresa o algo así. Porque ahora mismo estás como observador. Y me han vuelto a bajar. Que no estaba actuando bien el juego. Vale, vamos para allá. Vamos a ver. A ver. Campus High School. Ya, transporte de año. Universidad. Sí, pero lo primero es que tienes que crear la empresa, si no, no vas a poder jugar. Ah, vale, Ahora espera. mismo solo estoy yo. Ahora me ha dicho. Tú ahora mismo estás puesto como observador, no como jugador. Vale, me había O sea, dicho. debería. En la Vale. ventanita de jugadores en línea, que no, espero que no hayas cerrado. No, no. Vale, pues tiene que salir un botón ahí amarillo o algo así. Que diga de crear empresa. Ah, vale. Ya está. Ahí está. Vale. Vale. Es que hace mucho que no juego. Ahora sí. Hace No mucho que pasa no nada, hombre. juego. Y ahora lo suyo sería darle al icono de la cara que hay arriba, o lo que sea que te salga a ti, y seleccionarte a ti mismo y pues, cambiar tu cara, el nombre, etc. Vale. Aunque bueno, eso a cuestión de gustos. Y ahora lo primero es eso. Lo primero es construir una carretera entre un par de ciudades que estén bastante pobladas. Y que no estén muy cerca tampoco, porque si no, no cobras mucho en los viajes. O sea, lo suyo es que cuanto el viaje más largo sea, más cobras. Lo malo es que cuanto más largo sea, pues más tarde en llegar, claro. Así que todo tiene sus pros y sus contras en este juego. Como la vida misma. O como Guanami. También, también. Así que lo primero es eso. Lo primero es. Lo más sencillo siempre es transportar pasajeros de una ciudad a otra. Después ya nos complicamos la vida, cuando ya tengamos fondos en condiciones. Y es eso, un par de estaciones, un garaje. Y a partir de ahí, en el garaje ya hacemos clic y empezamos a sacar vehículos. Ya veo que estás adelantado. ¿Tienes alguna línea No, de es que he ido autobús? directo a la lista de municipios, los más poblados, y he dicho, estos dos para mí. Bueno, yo voy a Y sí, empezar. recomiendo. El autobús que recomiendo al principio es uno que se llama Citri, me parece que se llama. A ver, tipo de carga. Pasajeros. Geografía. Es uno que es pequeñito, que son 50 pasajeros, me parece. El RT Bus, eso. MTBus, 50 vale. pasajeros. Es Okay. viejuno, pero bueno. Y a partir de ahí es eso, le decimos ir a esta estación, ir a la otra y ya está. Eso sí, lo que yo recomiendo es siempre seleccionar la estación que hemos puesto primero y poner carga completa. Sí, Y luego ya. eso me acuerdo siempre. Que bueno, que no siempre es buena idea, porque a veces si mandas más de un autobús y no hay mucha gente, pues acaba llenándose. Pero bueno, lo suyo es poner que uno se cargue en una ciudad y que el otro cargue en la otra. Vale, mira, aquí Y hay así menos lío. dos ciudades más o menos cercanas. O sea, tengo que construir carreteras que no llegan. Porque si no, no vería. Vale,
Ah, sí, y otra cosa que tiene el juego es hay que pagar la deuda cuanto antes. Ver, si hace falta, pides dinero para invertir, pero casi igual es el que puedes pagarlo, si no. Y si no pagan los créditos, ya sabes, mucho interés y luego te sabrean. No sé, muy largo este autobús. Bueno, de momento llevo cuatro autobuses. Dos que cargan en un lado y dos que cargan en el otro, así no se saturan. Y sí, ya tengo localizado un colegio donde voy a empezar a enviar a los primeros estudiantes. Vale. Ahí tengo el White Bus, el Blue Bus, el Red Bus, pues tengo los de Madrid, a los de la MT. Ah, sí, lo malo es que ¿Dónde el mundo sé está que me traducido habías todavía al dicho? español. Ay, qué he hecho. He puesto una. Me he equivocado. En vez de poner estación de pasajeros, he puesto una de carga. Cuidado con esto, que si no, luego no van a ningún lado los autobuses. Bueno, mira, es recomendado para comprar el Canseco. ¿El qué? ¿De qué dices? El autobús. El autobús, los suyos pillarse. Los primeros que salen están bien cuando ya se ha avanzado bastante. Pero los suyos pillarse uno que está más abajo del Forest School Bus, uno que se llama RT Bus. Lo digo porque este es el más barato y es el que lleva menos pasajeros, como aquí que dice. Que al principio es lo suyo, porque no tendrás muchos. Lo suyo es que a medida que vayas teniendo. Consigas tener éxito, pues eso. Lo suyo es empezar a usar el autobús amarillo, básicamente. De los Simpsons, de toda la vida. Pero lo primero es usar los RT buses. Y luego ya empiezas a comprar. Yo lo que hago es comprarlos para llevar a eso, a estudiantes. De pasajero a estudiante. A la escuela, quiero decir. En este caso es la High School, no sé qué. Espérate. Yo, por ejemplo, ya he hecho uno hacia la. La Universidad de Abrera. Ahí la universidad, el Colegio de Abrera. Completa.
solo 20.000 de pagar del préstamo. Mira qué bien. Ni un año voy a tardar en pagarlo. A ver, de momento que... Que la uni. Ay, qué bien. Me voy a ahorrar parte de la carretera pasando por un pueblo. Voy a tener el autobús. Nuevo camión RT10 armado, blindado. Me encanta, eso para llevar sacas de dinero si hay bancos, porque encontrarlos es difícil. Una cosa que no suelo hacer a veces, por ejemplo, es crearme los puntos de reparación, los depósitos es más o menos a mitad de camino. Ah, sí, claro. Hay que hacer algunos cuantos de vez en cuando, porque si no... Vale, este va a ser el autobús de la uni. Ay, espérate, que tengo que poner... Estudiante. Y los vehículos hay que reformarlos, porque si no, no pueden llevar la carga que necesitan. Porque claro, al principio es fácil porque es solo pasajeros y ya está. Pero luego tienes que reformar el autobús para que lleve pasajeros. Ahí, para que lleve estudiantes, por ejemplo. Y eso se hace con un botoncito que tiene. Es de color marrón. Hay unos iconos en la ventana del vehículo. El primero que es como una. Como la caseta. Y luego hay otro que es como. Bueno, eso cuando estás en la casa, claro. Bueno, es como marrón. Es para cambiar eso. El tipo de carga que llevas. Oh yeah, préstamo pagado. Oh yeah. Ahora son todos beneficios a partir de ahora. Vale, veo que el chat no se ve mucho en el directo. Parece que tengo bastante pasajero. Voy a empezar a clonar. Bastante. Ahora cambiamos las órdenes. Y clonamos. A veces me da rabia porque cuando clonas te cambia el orden de hacia dónde tienes que ir. Oh, mira, los primeros estudiantes, 90 estudiantes de Abrera hacia la universidad de... ¿Dónde está? ¿Qué? Paladara. No sé ni dónde es eso.
Pero bueno, de aquí ya puedo mandarlos a las minas y demás. Bueno. Oh, mira. Ah, mira, aquí hay una mina de carbón. Está un poco lejos, por eso. Váyame, uno de los otros se me ha brillado. ¿El qué? ¿Se te ha brillado? Ah, bueno, sí, los autobuses se lo puede pasar, sí. ¿Qué tal te va, Canseco? ¿El qué? ¿Qué dices? Pues nada, yo ya he hecho unos cuantos. Ya estoy haciendo los primeros trabajadores que salen de las universidades. Ahora es cuestión de mandarlos a la mina. Vale, voy a ver qué industrias tengo yo por aquí cerca. De momento los autobuses me están yendo bien. Incluso creo que pronto voy a poder ampliar autobuses con más pasajeros, porque estoy viendo que en las paradas hay bastante gente. A ver qué tenemos aquí. Vale, esto no, esto es. A ver qué tengo. Esto es. Aquí tengo una de carbón. Pero tengo. Tengo la de carbón. Pero no tengo aquí ninguna. Madera. El autobús para mí no va a ser Empresas de ganado. el azul. Sea que ahora una de las cosas que se puede. Ah, sí, es verdad. Ahora tengo que pasar Workers. O sea, trabajadores. A ver, convertimos en Qualified Worker. Vale, reformar. Ver, el carbón este habría que llevarlo a. Uf, demasiado cerca. Yo me he dado cuenta que no tengo suficientes autobuses.
Vale, voy a Recogiendo construir pasajeros. otro Más. depósito de aquí. Este autobús. Vale, por fin estoy empezando a desatascar esto, madre mía. Tiene estudiantes en la escuela. No, no me imaginaba esto. ¿Qué éxito está teniendo? Las finanzas, bien, gracias, gracias. ¿Y las universidades que están en las ciudades? ¿O son comunistas aparte? ¿El qué? ¿El qué en las ciudades, has dicho? ¿Estudiantes? Solín. Espera, espera, un momentito. Vale. A ver. Ajá. Dígame usted. Las universidades, ¿dónde están? Las universidades están aparte, igual que los colegios. Primero tiene tres colegios, ¿vale? Y después las universidades. Primero tienes que llevar esos pasajeros al campus high school, de donde sea. Estará alrededor de alguna ciudad. Vale, Y vale. las universidades igual, están cerca de las ciudades o pueblos. Amigo, vale. Esto es nuevo. Sí, pues. Sí, no, ya te digo, estas son las industrias reales. Cuando las ves dices, hostia, qué guapo el gráfico. Muy realista. Vale, a ver, ¿cómo estoy yo? Uf, madre mía, pero ¿cómo puedo tener tanto estudiante todavía? Que me faltan autobuses. A ver, ¿cómo vamos de trabajadores? Bueno. No, es que yo pensaba que esto era como, o sea, en las ciudades, ¿sabes? Ah, bueno, sí, se podría haber hecho así, pero claro, entonces no tendría tanto sentido No sé. montarlo como una industria. En realidad, esto, el juego cuando tienes suficiente dinero, te permite fundar cualquier industria en cualquier sitio. Y eso es lo bueno, si te hace falta una uni en algún lado, pues la pones y ya está. Bueno, yo estoy montando ya mi primer transporte de materia prima. En realidad no lleva a ningún lado, o sea, es llevar carbón a la...
al sitio que toque, ya está. Bueno, ya tengo. Pero para eso hace falta trabajadores, claro. Bueno, ya tengo una. Salen de la universidad. Sí, ya tengo una. Ya acabo de tener una universidad. Guay. Ya tengo su parada de autobús. Yo acabo de conectar, creo, una carretera. Para poder llevar el carbón. Bueno, pues voy a tirar el típico autobús amarillo. Oh, sí. Vale, una cosa. O sea, ya tengo una universidad. Entonces, ah, a ver. Tengo que llevar. Sí. A ver, has dicho universidad, ¿eh? No, primero colegio. Primero colegios. O sea, vale. Primero tienes que llevar pasajeros al colegio. Y de ahí sacarás estudiantes. Y esos estudiantes van a la universidad y de ahí sacarás trabajadores. Vale. No tienes que hacer ese ciclo, si no. Vale. Oh, se me ha saturado. Vale.
Vale, aquí tengo Highs and Schools. A ver, estoy a fondo. Pues sí, las industrias lo bueno que tienen es que solo con que les suministres una cosa, ya funciona. Eso sí, a lo mejor funciona a la mitad de la producción. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera que la mina funcionara mejor, tendría que enviarle vehículos pesados. Pero claro, uff, hacer eso. Vale. Hacer eso, primero hay que conseguir metal. Por ejemplo, podría enviar ganado a una fábrica y de ahí enviar la comida al colegio. Y empezarían a salir más estudiantes todavía. No tengo ningún colegio cerca. Tienes que tenerlo, y si no, puedes mirarlo en el. En la lista de industrias. Ya estoy. Bueno, hay un mapa, en teoría. Ah, sí, es el símbolo del mapa este. Ahí te indica. Ahí tienes un icono de industrias también. Sí, sí, ahí tengo. Me tengo aquí el listado. Pero no tengo, o sea, por las ciudades que tengo en yo mi caso, cerca, no tengo nada. A ver, sé que hay un mapa, a ver dónde está el mapa. Bueno, ya empieza a tener una respetable cantidad de carbón. Bueno, por lo que veo en la gráfica de beneficios, hay que mejorar eso, Sandin. Hay que hacer trayectos más largos. Ahí está, prisiones y todo. Unamos locomotoras, nos suben los impuestos, más rayos. Bueno, vamos a ver.
Vamos a hacer mi primer tren. Ay, qué bien. Eléctrico se puede ser. A ver. Ay, sí, las estaciones que he puesto son un poco... Ni caso, ¿eh? Son las que vienen por defecto si quieres y ya está. Pero está guay porque tienes todo tipo de estaciones. Por ejemplo, materia prima. O sea, no tengo ninguno cerca, tío. Están todos lejos, ¿eh? ¿El qué? Institutos. Ah, vale. Hostia. O sea, lejos en plan... Tengo que... Ah, buenas. ¿Qué es? Cat 4. O sea, básicamente estoy viendo aquí uno que está cerca de dos ciudades con poca población. Esto está lejos de muchas poblaciones. O sea que básicamente tendría que construir varias líneas de autobuses que me hacen estudiantes. Y desde aquí un tren. Hombre, más rápido sería un avión, pero claro, es más costoso. Uf, no, no, no. Mejor. Si está tan lejos, sí, es mejor usar un tren, pero claro, eso va a valer una pasta, ¿eh? Yo estoy haciendo una hora, pero porque me sobra. Yo creo tengo que... 400.000. Sí, yo creo que voy a hacer una cosa. Oh. Vaya, hombre. Voy a hacer un puente aquí. Bueno. O sea, básicamente voy a volver... Mejor ampliar mi línea de autobuses. Pues a una de tren, luego con ciudades. Y podemos ir sacando pasta. Ay, ay, esa es la mentalidad. Y sobre todo, cuanto más préstamo pagues, mejor, ya sabes. Voy a hacer una estación más o menos pequeña, tampoco muy grande. Thank you.
Uf. Thank you.
Pero bueno, ya tengo el primer tren de camino.
Bueno, Canseco, ¿por dónde tienes tus industrias? ¿Que por dónde tengo lo mío? Sí. A ver, espérate que te digo. Es por mostrar un poco también lo tuyo, sabes que no estén todo el rato viendo lo mío. Ah, bueno, pues mira, si buscas en la lista de municipios, los que más población tienen, Vale. básicamente. Ahí es donde he puesto yo lo mío. En Abrera, en... Bueno, a ver, espérate. Sobre todo en eso. Si buscas Abrera, Rosas y todo eso, y Sitges, pues por ahí tengo la mía, básicamente, por el sur. Junto a una red que parece un circuito escalar. Abrera, si Abrera tiene 180. Sí, pero por ahí pasa la carretera, por ahí pasa una de las carreteras que he montado. Y si ves hacia arriba o hacia abajo, verás que, bueno, sobre todo más abajo, es donde estoy montando la línea de tren enorme. Y donde carbona piñón. Bueno, pues sí. Así Bastante estoy grande, llegando sí. al millón de beneficios. Sí, cada viaje que hago con los trenes son 100 cabezas. Ahora mismo ciento y pico. Podría montar otro tren. Y me saldría cuenta. Vale, voy a Pero volver a sí, monto misa. un circuito de tren típico de una vía es para ir, la otra es para volver. Así no se lían. Y un montón de semáforos para que no se la peguen. Y hay uno delante. Yo Como uno de los entonces juegos que... Sí, dime, dime. no, yo solamente dentro tengo nada más que una línea de tren. Pero sí, tengo que levantar otro porque en una de las estaciones tengo muchísimos pasajeros esperando. Entonces sí que voy a montar. Exacto. Cuando tienes esa situación, empiezas a poner los autobuses de 90 pasajeros y Si son los no, primeros que salen. sí, voy a poner autobuses más, con más carga. Y sobre todo eso, cuando lleven autobuses con más carga y eso. Y si los llevas al colegio, pues eso, tienes que reconvertir los autobuses en estudiantes, para estudiantes, porque si no, no te deja llevarlos a la universidad. Sí, lo único que tendría que hacer una cosa ahora que lo veo es hacer un cambio en la vía del tren. Yo recomiendo que mires cómo lo tengo montado yo, porque más o menos es eso, una No, ruta sencilla. sí, no, es la mía más o menos es sencilla. O sea que hay, digamos que una zona que tiene unas elevaciones, la otra no, entonces. Sí, no, cuanto más plano mejor. Pero yo me refiero sobre todo al cruzado que hago antes de que entren a las vías, por si acaso. Tienes que Sí, cambiar de vía. tengo cruzados. Ay, mira, no he puesto suficientes semáforos en la vía de escape. La verdad es que luego los trenes es complicado ver a los semáforos. Ah, sí, no. Yo lo que hago es poner semáforos simples y ya está. No, no me Sí, complico. no, da igual. Ahora estoy construyendo la otra vía. Vale, ahora lo que no sé es si metiendo un tren, un tercer tren no sería la cosa. Pero bueno, vamos a probar. Uy, justo he llegado al millón de beneficios. Venga, tres trenes, a ver qué tal. A ver si soportan la carga de trabajo. O me estoy pasando. Vale. Y de paso, probaré el circuito, que no se la peguen. He visto Sean por ahí capaces de ya. cambiar de vía, entrar por la segunda y esas cosas. He visto locuras tremendas. Ellas de tren, Sí, no. El multijugador. Este mapa es pequeñito, o sea, entre comillas. Es de 1024 por 1024. Los mapas grandes son de 4096. O sea, por 4096, claro.
esos son los que se juegan 20 personas o más y no cogen todo el mapa ni de broma, aun cuando hacen líneas kilométricas. A ver, ¿qué pasa? Vale, parece que de momento tres trenes, incluso me quedo corto, tú. Vale. Una parte ya solucionada. Me falta la otra parte. Esta. Vale, ahora que estoy llevando a la factoría. Ah, mira, ¿ves? Vale, ya está. Acá comida. A ver si esta comida la puedo enviar a algún colegio de estos. Aquí. Voy a clonar el tren. Yo creo que voy a hacer. Tengo muchos pasajeros. A ver. Espera un momentito, a ver si yo veo una cosa. Las estaciones. Voy a añadir. Está ocurriendo. O sea, voy a entrar en un y voy a añadir un furgón de correos. Oh, sí, eso va muy bien para que crezca la ciudad. Este tren. Ay, se me dio que poner unos semáforos. Bueno, pues que lo tengo que poner. Sí, no, vale, ahora este igual esperando vía libre. Parece que mis trenes han hecho el mío. Vale, es que la estación está demasiado para no, y ahora parece que la dio parda. Vale. Ahí tengo más pasajeros.
Mira cómo vas. Menos mal que he reformado la estación y no ha contado. Como un cambio, porque si no te hubiera tenido que cambiar las órdenes también. Uf, qué lío. Vale, vamos a ver. A ver si funciona ahora bien. Vamos a llevar comida. Aquí. Hostia, voy a sacar un camión de estos guapos, un Volvo FH460. Dices en mi camión. Venga, va. Uno de estos rojitos. Vale. Tenemos la comida aquí de la fábrica y al colegio. Ay, que no he hecho la. Se me olvidó hacer la parada de mercancía. Venga. Pasajeros, tenemos un clon y para el turrón. Uy, qué bonitos los camiones estos articulados. Sí, los primeros camiones llevando. ¡Hola! Sí que voy a clonar estos camiones, sí. ¿Qué de comida, tú? Van todos al sitio equivocado. A ver, no pasa nada. Vale, te voy a saber. Creo que debería hacer una cosa. Este es en, aquí hay un campus de instituto. Voy a hacer una cosa. Sí, macho, aquí se puede aprovechar todo, hasta la basura que generan las fábricas y los colegios. Te lo puedes llevar a vertederos, ¿sabes? A ver, voy a ver. Y es que está el ciclo completo, básicamente. Órale, 1,2 millones. ¿130 toneladas? A ver si veo algún vertedero por aquí. Espera. Acabo de rizar el rizo. Vale, yo estoy mirando institutos que estén cerca de universidades. Para hacer más o menos que estén bien. Este
perfecto. Vale, estos no son muy grandes. No tiene mucha población. Este no sé dónde se está bien. Empiezo a dar dividendos a mis inversores. Bueno. Tiene que estar contento ya. Aquí tengo unas universidades. Aquí tengo un instituto. Qué bonita. Posibilidades más o menos bien. Bueno, de momento la partida no ha ido bien. Ha ido bastante bien y no pega trompicones ni nada, ¿no? No, no he notado ningún. O sea que usar un ordenador cualquiera también sirve. Bueno, cualquiera. El mío es un pepino ahora mismo. Bueno, la pila. Va... 7600. Hombre, la pila va bien. Lo único que de verdad es que cuando se guardaba la partida se ralentizaba el juego. Y mira, eso es lo que tenemos que probar. A ver si guardándola. Voy a probarla ahora. Y se ha notado que lo he guardado. No recuerdo si fue con la PI 3 o la PI 4. Mamma mía, es lo único que no recuerdo. Voy a poner los camiones más gordos que tenga el juego, tío. Porque es que. Estilo contenedores. Uy. A ver, este. Maer, 50 horas. De aquí liado ahora. He puesto más de una parada sin darme cuenta. Ahora me estoy dando cuenta de que esto tiene bastante camiones con publicidad de marcas que dices, joder. Voy a poner un Scania 75 de... Es que me voy a quedar corto aún así. Flipante. Tengo dos campus cerca. Pues sí, creo que voy a mandar a otros colegios para conseguir más. A ver la leche. La que he liado. Ah, vale. Ya tengo el colegio. Y ya tengo conectadas dos universidades. Ah, genial. Yo ahora estoy intentando conseguir... No, es que he visto dos. Incluso una tengo aquí hierba, un campo de fútbol, o sea, podría aprovechar venir de autobuses. Vale. Así que, a ver, para el autobús. Una aquí. Ahí.
Y ahora espera. Puesto de camiones, coño. Hay una aquí, no la había visto. Vale. Vamos a llamar trabajadores a la mina de hierro también. No hace falta. Vale. Ahí va. Ya está. Ya tengo las dos universidades. Vamos a poner aquí la zona de autobús. De autobús. A ver. Creo que tengo ahí esta. La segunda falta. Poner la para el autobús por aquí. Ay, mira dónde tiene un vertedero, si lo tengo al lado. Luego puedo llevarlo con autobuses y todo. Ya está. A ver si tienen autobuses de la basura, allá en la leche. Vale. Aunque me parece que ese mod no lo he metido. Vale. Pero bueno, la próxima vez. Vale, tengo aquí una. Voy a poner otra de autobuses. Y lo voy a pasar. Vale, me faltaría. Ya está. Bueno, no pensé que esto ya estaría. Vale, necesito comida. O sea, tendré que buscar ganado. Exacto. ¿Pero solo ganado o...? Sí, con ganado ya puedes enviarlo a una factoría, a una fábrica para que te produzca comida. Vale. Y esa comida ya se la puedes enviar al colegio para que genere más estudiantes. A ver. Estoy buscando. A ver si. Aquí. Ah, no fastidies que no tengo ninguna. Ninguna cerca. Esta es, a ver, no, esta es de carbón. Esto es
metal, no sé cuántos. Esto es de madera. Bueno, ya tengo 136 estudiantes. Voy a esperar un poquito más. Ya empiezo a mandar a las universidades. Vamos a mandar a aquí. Esto es maíz. Sí. Vale, bien. Vale. Wow, me he dejado los dineros comprando un montón de. Financiando la construcción de nuevos edificios en las ciudades. Y colocando una estatua mía en todos lados. Tenía 2 millones y solo me quedan 256.000. No se parece que valga la pena lo que he hecho. Los pasajeros. Más o menos ya empieza a tener cositas. Ya tengo estudiantes, ya han mandado a una de las unidades. Yo estoy a ver las industrias que tengo cercanas que necesiten trabajadores. Para ya empezar. Yo ahora me acabo de dar cuenta de que tengo una de ganado aquí, que no había visto. Oh, qué fallo. A ver, espera, esto mejor aquí. A ver, necesito trabajadores cualificados. Aquí una de petróleo.
mira, aquí tengo. Ah, oh, mira, aquí tengo todo lo de ganado. Y no está muy lejos. Es que lo tengo todo conectado, solo tengo que decirle, vete de aquí para allá y ya está. Hala. Esto es carbón. No tengo carbón. Esto es metal, plástico, no sé qué. Tengo un camión que se ha perdido. Aquí tengo una mina de carbón. No se puede llegar. Ah, y tengo aquí. Espera. Que no tengo conectado estas carreteras, me falla. Está muy lejos. Ahora sí. No. Ahora sí que he conectado una con otra. Ahora sí. Ahora el otro tampoco se pierde. Bien, bien, bien. Aquí tengo el carbón. Aquí tengo esto. Uy, no está muy, no está muy lejos. Aunque necesitaría transporte.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? A ver, deja que Tirando, mire tus finanzas. estoy a ver, tengo estudiantes, tengo universitarios, pero es que resulta que lo más cercano que tengo es una mina, pero para mí ya necesito vehículos pesados. O sea que ya tendría que empezar a No, 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 en buscar. realidad no hace falta. Si llevas las dos cosas, te da más producción. Pero si solo llevas trabajadores, ya te empieza a dar carbón. Claro, es lo que te he dicho antes. No hace falta que lleves todo lo que te pide, solo una cosa. Yo, por ejemplo, ahora le estoy llevando solo una cosa a cada sitio, pero ahora empiezo a llevar dos, porque así me da más producción, claro. Vale, Es lo que me pues interesa, porque si no se me satura todo. yo tengo Pero ahora bueno, te voy a una. dar un poco de dinero para que luego digan que soy un racano, ¿eh? Vale, tengo. A ver, tengo una. Una. Ahora, para que puedas invertir en condiciones. Vale. A ver, a ver. Tengo que ver. Es, tengo aquí una ciudad. Necesito unas. Ya empiezas a pagar a tus inversores, muy bien. Vale, o sea, a ver, tengo ya. Dale. No tengo ningún trabajador. Un momento. De la universidad, ¿quieres decir? Necesito estudiantes, pero estoy mandando estudiantes. Mandar de Oh, aquí. yo joder, ¿Dónde que estoy. están? A ver. A ver. No tengo estudiantes. Pasajeros. No está cargando nada. Ya, ya sé que ¿Qué se quieres me decir? acaba. ¿Que no? Ya sé que se me han acabado los estudiantes, ¿o qué? No creo. Hombre, mientras tengas pasajeros que puedas llevar al colegio, deberías Sí, tener. tengo un autobús. Uno solo, uff. A ver, no está muy lejos. Ya, Pero. pero cuanto Sí, mejor sí. poner dos o tres, ¿sabes? Al principio. Sí, voy a Luego ya poner. pones más cuando haya más demanda. Sí, ahora mismo estoy esperando. Bueno, estoy esperando que termine de. De cargar. ¿Este qué hace? Pues este que tengo que ganar. Vale, tengo 100, 106 estudiantes, pero de momento no he cogido ninguno. A ver este. Acepta pasajeros. He escogido manera este tipo de autobús. Estudiantes, pasajeros. Los cualificados. Estudiantes.
sea, no entiendo. O sea, estudiando estudiantes, o sea, pasajeros al instituto. Vale. Tengo estudiantes. Me han puesto la conducción, pero tengo el autobús que los lleva a la universidad y no los está cargando. No entiendo. ¿Has convertido el camión para que lleve estudiantes? Es un autobús de estudiantes. Ya, pero tienes que convertirlo. Porque, o sea, si no seleccionas el tipo de carga... Cuando lo creas, tienes que convertir el tren. El autobús. Uy, la leche es la que salía aquí. Espera, que lo voy a mandar de vuelta. Pero vamos, voy a ver. Mándalo al eso, al garaje. Estoy mandando el depósito. A ver. Sí. Estudiantes, vale. No puedo decirle que coja estudiantes, a ver si ya los coge. Y no, mejor. Un banco. Sigue sin coger nada. A ver, déjame ver dónde tienes tú los dos de estos. O sea, puesto que cargue estudiantes. A ver, ¿cuál es el que has puesto? Los amarillos, ¿no? Sí. A ver, que mire. 80, capacidad 80 estudiantes. Vale. ¿Dónde están ahora? Vale, ¿y los pasajeros cómo llegan aquí? ¿Hay algún otro autobús? Tengo los autobuses que van pasajeros al instituto. Vale. Ahora estoy viendo 80, 60 pasajeros de no sé dónde. Vale. Y ahora es cuando se llenará el otro. Cuando lleguen estos, se transformarán en estudiantes, claro. Coño, pero dice el primer camión. Sí, sí. Y tengo 100, y con esto tengo 126 estudiantes ahora mismo. Y mira, ahora ya de los 80 estudiantes ya se va. Bien. Claro, pero primero tienes que llevar los pasajeros, si no, no. Sí, si no, no un puedes rato. Conseguir los estudiantes. Vale. Vale, a lo mejor lo que pasa es que los otros dos están recogiendo estudiantes. A lo mejor es eso. Claro, tienes que tener autobuses que lleven pasajeros aquí al colegio y luego los estudiantes que se los lleven a la universidad. Bueno, claro. Porque, por ejemplo, mira, la tienes aquí, sí. Sí. ¿Y tienes cuántos autobuses sirviendo? Uno. Bueno, ahora mismo, ¿cuántos tienes aquí esperando? Seis. Bueno, a ver, tienes que llevar más pasajeros de otras ciudades de al lado. ¿Qué tal? Porque de momento solo has conectado un par, me parece. Bueno, por ejemplo, esta de aquí. ¿Hay que tener el estadio? No, no, no veo que esté conectada. Ah, vale, sí. Tienes una en el estadio. Ahí no hay muchos pasajeros, tío. Solo está... Yo pondría la parada de autobús que tienes en el estadio, la pondría en el medio de la ciudad. Voy a coger ambos autobuses. Le pone el nombre de la ciudad, básicamente. Los estoy llevando de vuelta. Aquí tienes más arriba del todo, quiero decir. Y luego veo que has conectado dos universidades, no una. Sí, pero de momento solo estoy mandando a una universidad. Estoy viendo a ver cómo es la cosa y luego lo llevo a la otra. Vale, he visto que están algo cerca, es digo, bueno, pues a lo mejor puedo aprovechar. Es que la parada esta que tienes aquí, vale, en la parada del estadio, no has puesto nada. No has puesto ningún autocar todavía, autobús. Vale. Yo lo que haría sería eso, pon las paradas siempre en el medio de la ciudad, si puedes. Porque así es como más... O más peña se sube. Solo pasajeros. Esperas un poquito. Olé, me estoy llevando la. Ya está, ya tengo que los otros dos, los que llevan sus estudiantes, solo
Solo llevan pasajeros y ya está. Así no me lo vacían. Madre mía, la que he liado, pollito. ¿Eh? Bueno, dice que llevan Nada, falta que tengo un montón estudiantes. de demasiados autobuses. Andrés, a tomar por saco la universidad, tío. ¡Hostia! Me acaban de mandar a paseo una de las universidades. ¿Y eso? Uf. ¿Porque mandabas poca gente o qué? Hostias, pues voy a mandar, empezar a mandar estudiantes a la otra universidad ya cagando leches. O sea, entonces. A ver, ¿dónde tengo el otro autobús? Ahí está el otro autobús. Vale. Tú ya no vas aquí. Tú vas aquí. Vamos. Vale, voy a tener que... Lo que tengo es que... Ahí está. Otro autobús menos. Tengo que conectar más. Tengo que traer más pasajeros. Así que voy a conectar por avión una ciudad gorda con otra. A ver si así sube Bueno, Veida, más. ¿qué tal? No, ¿qué tal nos estás escuchando hoy? Aeropuerto, central. Ah, por cierto, me acordé de cuál era el clon de Puleburu que te estuve comentando el otro día. Sí, ¿cómo se llamaba? Frozen Bubble. Rosenbug. Ah, vale, ese. Sí, ese era el que decía que llevaba muchos años. Sí, he visto Todavía que compila y todo eso. sí, estoy viendo Inaú, que se actualizó el año pasado. No sé si seguirá funcionando. Pero claro, es un juego que lleva 7 años sin recibir cambios. Sí, no, pero aún así funciona y hace lo que debe. Es lo que mola. A ver. Vamos a ver si encuentro una ciudad en condiciones. Vale. Oh, sí. Y ahora cuando tenga más o menos, yo creo que a ver, voy a fuera esto. Voy a hacer otra vez un montón de ventanas ya. Vale, ahora lo que tengo que hacer es empezar a llevarme trabajadores a la mina. Vaya pedazo de bicharracos por el mar que tengo puestos. A ver, ¿dónde Vale, vamos estaba a esto? empezar con... Esto está aquí. Tengo gusto una línea bastante grande de bastante larga de. Bueno, no muy, muy, muy larga, pero sí. A ver, ¿dónde tengo los aeropuertos de ahora? Necesitaría 2 días, por lo menos. O 3 días. No, necesito 2 días. Uno que era una ciudad. Vale. Pues nada, a construir trenecitos.
Pues ahora, yo ya he hecho mis primeros dos aeropuertos y mis primeros dos Concordes. Digo, ¿cómo se llaman aquí? Unity, no sé qué. Unity Dart. Bueno, el truco es. A ver. Vaya. Lo que fueron y lo que terminaron, macho. Hombre, terminaron porque no les interesaba. Porque era muy caro mantenerlo, básicamente. Sí, era muy caro. No solo eso. Quiero recordar que también era porque estaban dando problemas. Hombre, hay problemas, claro, porque el diseño era de los 70. Siguen operando en los 90. A una burrada. No te duró esos aviones. Pero vamos, que después de esos vinieron otros. Sí, pero creo que actualmente no hay. No, ya no queda ninguno de esos, ¿no? No. Y creo. Es que básicamente no queda. O sea, ahora mismo. Al menos. O sea, lo que es el. Para pasajeros, creo que no hay ningún avión pasajeros que esté en activo, ya me lo deja, que sea capaz de alcanzar la velocidad del sonido. Pues que yo sepa, ¿no? Oh, mira, voy a poner el autobús con más pasajeros, 90. Era la lanzadera del aeropuerto. Igual por el efecto de pegar el morro cuando aterrizan, tío. Me encanta. Vale, ya tengo una vía de tren construida. A ver, esta otra como me la monto. Esta va a ser muy larga.
Ya me puede haber salido bastante rentable, ¿eh?, lo que acabo de hacer, porque vale.
Vale. Bueno, llevamos ya algo más de 2 horas jugando. Bueno, Canseco, ¿hay alguna cosa más que quieras comentar de la próxima versión de OpenTTD? Pues eso, a destacar del juego, pues nada, ¿qué es eso? Hay una cosa que han hecho de medir el tiempo que bueno, que se ve que lo han medido de otra manera, más realista. Bueno, eso es solo una de las paranoias que hace esta gente de vez en cuando. Y los mods que estoy viendo aquí, pues eso, son mods que hemos puesto que nos han parecido más, o por lo menos a mí me han parecido más realistas que se puede poner. Nada que ver con los 8 bits de gráficos que había antes. Venga, hombre. Se empieza a llevar trabajadores calificados a la mina y me la ciegan. Tócate los cojines. Claro, es que es eso, es que si la mina ve que no produce, Pero pasan de ti acabo de y zafan. empezar, o sea. Joder, me acabo de gastar una pasta en las vías de tren panado. Sí, por eso hay que hacerlo pronto, porque si no. Es una lástima que el juego no te avise de esas cosas. Que te diga, uy, estos están a punto de cerrar o algo así. Sea, a Antes ver, lo he visto decían, algún pero si no te mensajito, pero fijas. claro, ya cuando quieres darte cuenta. Cuando te hay que dar cuenta ya es tarde, sí. Vale, Pero sí, pues. es eso, hay que hacerlo rápido, porque si no, pasa esto. Bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando por hoy. Habíamos 2 horas 20 minutos de emisión. Yo creo una emisión. Yo creo y más o menos creo que ha salido bien. No, ni tanto. Así que bueno, si quieres comentar alguna cosa más del juego o si No, alguien en el chat tiene aparte de alguna que es un duda. juego que no te lo acabas nunca, poca cosa más, la verdad. Vale, bueno. La verdad que este juego, bueno, ya habéis visto, podemos meter más añadidos, se puede montar como aquí hemos hecho con la partida multijugador, con los mods que tú quieras. Y lo bueno es que tienes que si tú montas un servidor de tus jugadores no tienen las modificaciones, se descargan automáticamente. O sea, tú le das a descargar lo que falte y todo descarga. Yo creo que poco más. Solo recordar, bueno, que estamos en Telegram, estamos en Matrix, estamos en Mastodon y en menor medida en ex Twitter.
Así que bueno, pues nos vemos en un próximo directo. Hasta luego. Hasta luego.